que desilusión más grande. Solo quería conocerte. Qué bueno que mi mamá se separó de ti. Solo quería conocerte y mira cómo era. No te venía a pedir plata ni nada. Solo conocerte. Qué gran papito. No venía a pedirte plata nada. Solo conocerte. Y mira cómo reaccionaste. Era un cobarde. Nada más que eso. Nadie te venía a pedir plata. Chavito nomás. Nunca más. Solo venía a conocerlo. Que tenía gran razón mi mamá porque lo dejó. Y hasta siempre nomás, chao. ¿Y él solamente dijo sí, sí, sí? Sí, sí, sí. Nada más. Sí, nada más. ¿Te quedaste más tranquila? Sí. ¿Fue bueno, Erio? Sí. Capítulo okay. Cerrado nomás. Tranquila. ¿Y con qué sensación te quedas ahora, en este minuto? Porque la que tenía ya era rabia. ¿Y ahora? No, tranquila. Seguir mi vida tranquila. Si siempre he estado sola, seguiré sola. No me hace falta... No, que, quería conocer una faceta distinta, pero mejor estar sola. ¿Sabes qué es lo bueno? Vivir. Vivir enfrentando la realidad y no vivir de ilusiones. Y tú estuviste viviendo durante 30 años de la ilusión de volver a recuperarlo, de encontrarlo. Y eso duele más que la verdad. Siempre es mejor tener la verdad. Valiente. Valiente. ¿Y sabes qué me deja contenta? Que las mujeres estamos cambiando la actitud. Antes un hombre nos gritoneaba y nos achicaba y nos quedábamos callados. Hoy día nos envalentona y vas de vuelta y le dices todas las verdades en la cara. Esas son las mujeres de ahora. Linda que sí. Linda, linda, linda. Ya fue, ya pasó. Sí, ya fue. Ya fue. Casi. Ha pasado recién pocos minutos desde que tuvimos el encuentro, o yo personalmente tuve el encuentro con el papá de Priscila. Aún estoy con la adrenalina súper latente. Fui con la mejor de las posturas, quería conversar con él, le ofrecí darle la mano, no quiso y eso fue bien impresionante porque claro, era sentir lo que Priscila había relatado hace un rato, que él estaba súper cerrado. Pensé que solo era eso, que estaba súper cerrado, pero después me impactó y en un minuto me asustó la violencia que sentí. Duele ver que un papá reaccione de esa forma. A mí me duele en el alma, quizás por mi propia historia. Pero creo que Priscila tiene una gran oportunidad de poder haber hecho lo que tantos a lo mejor quisimos y no pudimos, que es decir un par de verdades a la cara y poner un punto final. Creo que el punto final permite comenzar de nuevo. Permite dejar de vivir de ilusiones, de esperanza y empezar a vivir la realidad que a uno le toca. Si la realidad que te toca es sin tu papá o con un papá que no quiere saber nada con uno, bueno, esa es. Es mejor vivir sabiendo lo que uno tiene que esperando lo que nunca va a pasar. En Se Busca conoceremos la intrigante historia de los hermanos Iván y Ricardo de la Jara. Después de varias palizas que le da a mi padre, ella en algún momento decidió huir. Ellos buscan a su desaparecida madre, que se fue del hogar hace más de 40 años y ningún familiar sabe dónde está actualmente. Cuando se fue yo era muy pequeño. Los recuerdos son vagos los que tengo yo de ella. El equipo de investigación se puso a trabajar para aclarar los misterios de este caso y encontrar la ubicación actual de la madre de Iván y Ricardo. A quien primero visitamos fue la hermana de Isolda. Ella nos contó qué recuerda de la última vez que la vio, hace más de 45 años, cuando aún no escapaba de su casa. De primero se veía bien ella, pero después ya empezó a verse más triste, todo. Mi hermana le gustaba andar con vestido así, sin manga, todo. Y ya después no se sacaba las chalecas bien, con pantalones, botas, todo eso. ¿Y usted cree que era porque...? Él le pegaba. Ah, ¿sí? Él fue infante marina. Y cuando le pegaba con el cinturón. Nuestra investigación nos llevará a seguir su huella fuera del país. No, el tema no sé si que te va a querer recibir, qué por sé eso, yo. Sí o sí. Yo no te quiero desilusionar. Iván no le perdona a Ricardo que se haya ido a estudiar a la Armada y lo haya dejado solo con su padre y los hermanos menores. ¿Tú te enojaste conmigo cuando yo me fui? Sí. ¿Sí? Porque después me dejaste solo, pues.
Por último, yo, si tú me hubieras llamado, me hubieras dicho, puta hermano, güey. Tuve que aperrar solo y después defender, güey. Empezar a defender a los cabros para que no le sacaran la cresta. Y tú te fuiste y te salvaste solo y yo no. Sí, hiciste lo mismo que hizo mi mamá. Hola. Hola, Facundo. Sí. Hola, Carmen Gloria. ¿Cómo te va, Gloria? ¿Qué? Bien, acá estamos. Mira, probamos los dos datos que teníamos y no nos ha ido bien. En el primero no la conocían y en el segundo hablé con varios vecinos y tampoco la habían escuchado ni siquiera nombrar. Esa es la casa. Pero ahora tengo una sensación extraña. ¿Sí? Había estado tranquilo en los otros dos lugares. ¿Y acá te dan más nervios? Aquí, sí. Será un viaje lleno de emociones y sorpresas. ¿Y estas son chicas de la noche? Tienen pinta de sí, todo el barrio, mira. ¿Lograremos encontrarla? ¿Sabremos la verdad oculta de este caso? Da que pensar cualquier cosa, Ricardo. Ah, ¿también estás pensando lo mismo? Sí. Se busca Asuntos de Familia. Por sobrevivencia. Sobrevivencia. Tal como lo planteó el día del encuentro, Priscila decidió enterrar ese sueño de contactar a su familia paterna. Nunca más intentó hablar con su padre y hoy solamente está concentrada en salir adelante con su hija sin nada pendiente sobre qué lamentarse. Desde el día del encuentro, Rodrigo y Esther han mantenido pleno contacto. Ella viajó a Santiago a conocer a sus nietos y Rodrigo también ha ido a Río Negro a visitarla. La familia hoy está unida y agradecida de esta nueva oportunidad para ser felices.